hablar de Barcelona. Vamos a hablar del ídolo, que va puntero, el ídolo, véalo, el ídolo. Aquí está, vea, vea, aquí está. El equipo que va puntero, el Barcelona Sporting Club, le duela a quien le duela. Vamos, dele. Pero dele. No ir, corre, se cae, se vuelve a levantar, vuelve a correr, lo vuelve a pedir el balón, hace muy bien lo que los defensas más sufren, salir de la jugada para volver a entrar. Así el equipo tiene un mediocampista y delantero. No, con mucha tranquilidad, ¿no? Con los pies sobre la tierra, como siempre, tratando de trabajar para mejorar día a día, ¿no? No hay que mirar mucho la punta, sino el rival que viene, ¿no? Y analizar al rival y tratar de salir a ganar, ¿no? No ir, la inteligencia, la astucia, el estudio permanente del error ajeno, su remate como recurso elemental y decisivo, piensa y ejecuta con precisión, con habitual riqueza técnica, fabrica la jugada ganadora. Carrera, freno, amague, cambio de pie, inventiva enorme. Tiene que levantar la puntería. Sí, tuve el otro día del partido, dije lo mismo, ¿no? Tuve dos o tres situaciones, justo me quedaron para la pierna izquierda. Bueno, no es para mandarla en cara a la pierna izquierda, pero si me hubiera quedado para la derecha, capaz le hubiera servido de mejor manera. No ir. Tiene la costumbre resucitar. Su primer acierto es encontrar su energía. Es consciente de que sus enemigos pueden tener la palabra, pero él es dueño de los hechos, de modo que conteste en la cancha. Su segundo punto de fuerza está en su naturaleza. Nadie debe olvidar que Noir es un crack mental, un jugador de una confianza insolente en sí mismo, que resiste a la frustración, al cansancio y hasta el paso de la marca. Sí, lógico, ¿no? Siempre es lindo estar ahí arriba haciendo daño, tratando de hacer un esfuerzo, de traernos tres puntos siempre, pero bueno. Perlaza, superadas las tensiones iniciales, se está mostrando como un zaguero solvente. Es rápido para la anticipación, potente para el salto y comprometido con el juego en el mejor sentido. Prefiere equivocarse antes que inhibirse. No, hay que ir paso a paso. Faltan muchas fechas, ¿no? Y eso nos tiene que obligar a trabajar mucho. Y... Perlaza, seguro por bajo y por alto, como a todos los jugadores a los que les sobra energía y entusiasmo. Perlaza tiene un talento enorme expresado en el manejo del balón y el espacio. Jugador que humilla al atacante rival amablemente. Siempre encuentra soluciones originales en el libre alternado.